Kaira. 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 Papá, buenos días. Buenos días, cielo. Jairi y yo hemos hecho tortitas. ¿De verdad? Yo hice la mayoría. Tú hiciste solo dos y ni siquiera te las has comido. La reservé para papá. Tú siéntate y te traigo las tortitas. ¿Dice algo? No sé, se comporta como si no pasara nada. Mamasuna, no hables con la boca llena. No se me olvidará. Ten, que te aproveche. Gracias, cielo. ¿Qué, te gustan? Sí, mucho. Creo que estaría bien que mamá Suna y tú me llevarais al cole hoy. Ya te dije que hoy no irías al cole. Ya, papá, pero he faltado muchos días. La profe se enfadará conmigo. Va siendo hora de que vayas, sí. Te dije que tienes que quedarte una temporada con tu madre. Jairi, no he encontrado mis zapatos del cole. Deberían estar donde siempre. Kaira, cielo, cuando acabemos de desayunar debes prepararte y luego te llevo con tu madre. Mamasuna, ¿sabes qué? La profe dijo que podíamos llevar la tableta al cole esta semana. Ah, qué bien, con las ganas que tenías. Cielo, meteré el plato en el lavavajillas. Ah, Mamasuna, papá, ¿quién me hace una trenza? Aún están desayunando, te la hago yo. ¿Te parece? Vale. Neya, todavía no está lista. Tiene que ir hoy, no hay más remedio. Ayer le pedí más tiempo a Aileen, pero no aceptó. ¿Y por qué tenemos que quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada? Me parece increíble la decisión de ese juez. Abro yo. Jairi, mételo en el coche. Y a Dodo también. He hablado con mi padre. Dice que tengo que quedarme con Aileen una temporada. Ya estoy. De acuerdo, pequeña. Yo también estoy. Vámonos ya. Deja que nos despidamos. Venga. Agáchate, Jairi. No hagas pasteles mientras yo no estoy. Ni siquiera tocaré el rodillo. Cuando vuelvas, haré tantos que no podrás comértelos todos. Prometido. Te quiero mucho, Mamasuna. Tú eres mi madre. También te quiero, abejita mía. Digan lo que digan, para mí eres mi hija. Hasta dentro de 2 semanas. De acuerdo. Venga, un beso. Abejita, no llores. Límpiate las lágrimas y sé fuerte. Vale. Ha llegado la hora. Hija mía, no olvides lo que te dije. No lo olvidaré, papá. Pensaré siempre en ti. Todo será como antes cuando vuelva a casa. No lloraré, pero tú tampoco. ¿De acuerdo? No lloraré porque te lo he prometido. Y además te diré adiós sonriendo mientras te vas.
Estés donde estés, siempre estaré contigo. Porque eres parte de mí. Esto no es un adiós para siempre. Kyra, nos despedimos como una familia feliz, ¿vale? Cuando vuelvas... Seguiremos donde lo dejamos y viviremos felices para siempre. Anda, dame un abrazo. Hicimos una promesa a nuestra hija. No llores. Sí, se lo prometí. Seré fuerte. La recuperaré. No me pienso rendir hasta que la recupere. He presentado una solicitud para adelantar la vista a una fecha más próxima. ¿Cuánto calcula? Dentro de un mes. Es mucho. No lo es, señor Nayat. Puedo decirle que es el periodo más corto dado en un caso de custodia. ¿Y qué podemos hacer entonces? Tendremos que empezar por usted. Porque la señora Aileen convenció al juez de que al señor Nayat le cuesta controlar los ataques de ira. Así que lo primero es que vaya a terapia. Bien, pediré una cita de inmediato. Vale. El segundo detalle importante será esta familia. Mostrarles el ambiente en el hogar. Que tienen una vida familiar normal, porque el juez probablemente enviará a alguien aquí a comprobarlo sin que lo sepan. Además, es una desventaja el hecho de que no estén casados. Aileen tampoco lo está, pero yo estoy comprometido. Su exesposa nos lleva ventaja, porque ella es la madre. No debe olvidarlo. ¿Sería posible que ustedes se casasen antes de la vista? No hay problema. Nos casamos mañana, si hace falta. Suna. Nayat, podemos casarnos enseguida, si eso nos concede ventaja. No sé qué decirte. No tienes que decir nada. Quiero a Kyra. Quiero que vuelva con nosotros y así poder proseguir con nuestra vida. Muy bien. Entonces eso queda arreglado. Perdone que interrumpa un momento, pero que Aileen abandonara a Kyra no influirá en el juez. Naturalmente que sí. Bien. Además, Aileen también me engañó.
Habló de retirar la demanda, pero no lo hizo. Presentó pruebas falsas. Hay que recalcar eso. Si la cosa se pone fea en el juicio, pedirán que Kyra preste declaración. Hay que evitarle a Kyra cualquier trauma. Si es preciso, comparecerá para que diga que quiere vivir con su padre. Usemos todo lo que tengamos contra Aileen, ¿vale? Pasaremos al ataque. Vale. Por lo que sé, su empresa no va muy bien. Así que, dígame, ¿qué puede hacer sobre eso, señor Nejat? Porque el juez lo va a tener en cuenta. Buscaré una solución. Kyra Glacis superará la crisis. Muy bien. ¿Hay algo más que quieran decirme? Porque toda la información sobre la señora Aileen es muy importante. Es todo. Pero si recuerdo algo más, lo llamaré enseguida. Muy bien, me marcho entonces. Puede haber algo. ¿El qué? Nejat, ahora comprendo que debería habértelo dicho antes. Lamento no haberlo hecho. Aileen estaba embarazada cuando volvió. Pero sufrió un aborto y no pudo acudir a la demanda de divorcio. Me pidió que no te lo dijera. Confié en ella, creí que después se iría sin más. Sé que es tarde para decirlo. Ojalá lo hubiera hecho antes, te ruego que me disculpes. No te enfades conmigo, aunque sería lo lógico. Fue un error estúpido, lo siento. No estoy enfadado contigo. Ella se aprovechó de tu buen corazón. Por eso quiere recuperar a Kyra. Si no le hubiera pasado eso, se habría ido tras divorciarse. No le importaría nada a mi hija. El juez lo tendrá en cuenta, ¿no? Sí, pero no será fácil. Nos esperan momentos difíciles. Pero le aseguro que voy a hacer todo lo que esté en mi mano, señor Nejat. Recuperaré a mi hija. No lo dude. Me voy ya. Estaremos en contacto. Señorita Suna. Adiós, señor Osian. Por aquí. Señor Heidi, hasta la vista. Adiós. Nejat, lo siento. No es culpa tuya, tranquila. ¿Serkan? Nejat, salimos para tu casa. Ya iba a decirte que vinieras. Tenemos que hablar sobre los problemas de la empresa. Jem solo ve una solución clara y eficaz. Que Kyra Glacis se asocie con una empresa mayor. Para que eso ocurra, la empresa debe mostrar que tiene potencial. Y no estamos en esa situación. No, en absoluto. ¿Vosotras qué sugerís? Creo que lo que importa es la calidad. Después de todo, los diseños han sido el soporte de la empresa. Cierto, quizá sacar nuevos diseños y un poco de apoyo de marketing. Buenas ideas y amigos, eso es todo un valor. Esperad. ¿Qué haces? Se me ha ocurrido algo. A ver si tenemos fondos para ello. ¿Jem? Diga, señor Nejat. Estoy hablando con Serkan. Voy a ser directo y quiero que contestes sin rodeos. Adelante, dígame, señor. ¿Tenemos fondos para una presentación de gafas? Quizás si no paga las nóminas del mes que viene. Caray. Vale, Jem, gracias. La presentación era una buena idea. Era la mejor opción. Es rentable y lo más rápido para demostrar lo que valemos. ¿El sitio importa? Hay que llamar a todo el mundo. Periodistas, empresarios, debemos vender una imagen. Claro. Dinos, ¿qué estás pensando en concreto? Puede ser aquí. Podemos hacer como un evento boutique.
O podemos hacer algo más serio en la empresa. No costará mucho. Sí, podemos preparar la comida y la bebida nosotros. Heidi y Sanie pueden encargarse de eso. ¿Qué te parece? Puede dar resultado. Pues intentémoslo. ¿Qué pasa? Neyat, he hablado con mi padre. Puedes quedarte con nosotros hoy si quieres. Te lo agradezco, pero debo acostumbrarme. Si estoy siempre en tu casa, tu padre acabará harto y no me querrá como yerno. Escucha, ¿de verdad no estás enfadado por no haberte dicho antes lo de Aileen? Me habría gustado saberlo antes, pero tranquila. Es que soy tonta, perdóname. No lo eres. Confías siempre en las personas. Tienes un corazón tan limpio que crees que todos son como tú. No puedo enfadarme contigo por eso, porque me gusta tu bondad y pureza. Tu padre estará preocupado. Te llevo a casa. Pero estarás bien, ¿no? Tranquila, lo estaré. Vámonos. Parece que me estás echando. No te echo, pero tengo que dibujar. Y llegará el momento en que no te deje marchar aunque quieras. Pues vale, me voy ya. Vamos, que te llevo. De acuerdo. Días. Buenos días. ¿Qué te parecen? ¿Te gustan, Suna? ¿Puedo decirte la verdad? Claro. No están muy bien, no me gustan mucho. A ver, estaba algo cansado. Supongo que por eso no han salido bien. Sí, puede ser. Mírame. Me parecen fabulosos. Pero qué mala eres, pero qué muy mala, ¿lo sabes? Eres muy, muy mala. Hacerle eso a un pobre hombre dormido. Digamos que me he vengado, señor Neyat. Pues he picado. ¿De verdad te gustan? No lo dirás para alegrarme, ¿verdad? Son estupendos. Es más, son los mejores que he visto nunca, aunque no soy una experta. Te equivocas. Los mayores expertos compran estas gafas y se las ponen. O sea que lo eres. Se los enviaré a Serkan lo antes posible para organizar la presentación. ¿Qué has hecho, cariño? Mira, anda, ponte esto. Seguro que te quedará genial. Déjame ver. Es un conjunto bonito. Mira, también tienes que llevar esto. A ver. Déjame ponértelas. Qué guapa estás con ellas. Deberías hablar tú con los clientes. Ah, no, lo siento, no puedo asistir. ¿Cómo que no? Claro que vendrás. ¿Crees que será bueno poner a la falsa madre que causó todo el follón delante de los clientes? Tienes razón, no lo había pensado. Y estoy de baja, cielo. Lo siento mucho. Pues si estás malita... que meterte en la cama.
Que solo he preparado esa ropa, no la arrugues. ¿Y no tienes que trabajar? Tengo algo de tiempo. Oye, Neyat. Espero que funcione. Saldrá bien. Va a funcionar. ¿También extrañas a Kaira? Mucho. Sé que si estuviera aquí ahora, vendría corriendo a abrazarnos. Mi ovejita. ¿Vas a hacerme llorar? Ay, no, 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 ni hablar. Ni se te ocurra. Toma, para que no llores. Eso, déjame verlas. Muy bonitas. ¿Qué estará haciendo mi niña ahora? ¿Adivinas con quién estoy? ¿Con quién? ¡Conmigo! Bueno, qué alegría, mi amor. Cariño, ¿cómo es que estás en casa? ¿No te habrás escapado? No, tranquilo, no se ha escapado. La ha traído Aileen. Sí, papá, he venido a visitarte. ¿De verdad? Oye, espérame, ¿vale? Voy ahora mismo. Tranquilo, estarán aquí todo el día. Ven cuando acabes. Que no, Serkan ya se encarga de todo. Voy para ahí, esperadme. De acuerdo. ¡Mua! Chao. Preciosa hija. Para ya, que me celo. Qué alegría. Mi hija bonita ha venido. Uf. Mamá Suna gritó cuando abrió la puerta. ¿En serio? Ya lo creo. ¿Entramos? Vale. Gracias. Volver a casa. Y también quería decirle a su madre que ya no estaba cansado de ser un pulpo. Fin. Es un cuento muy bonito. Me ha encantado. Me gustaría quedarme y dormir abrazada a vosotros. Quizá puedas quedarte la próxima vez. ¿Por qué no puedo quedarme en mi casa? No lo entiendo. Volverás pronto, abejita, tranquila.